Así ocurrió la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con el conductor del automóvil, la balacera inició en el Estado de México, cuando tuvieron un altercado vial con policías por consumir bebidas alcohólicas. Como no se detuvieron, los policías comenzaron a disparar. El auto siguió hasta la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde trabaja una de las víctimas. Se escondieron en el tercer nivel del estacionamiento por alrededor de 15 minutos hasta que fueron descubiertos y comenzaron a dispararles. Dos de los tres tripulantes resultaron heridos. Una tiene un balazo en la cabeza. Dos policías de Nezahualcóyotl están detenidos y acusados de homicidio culposo y abuso de autoridad.